Diría yo unos 2, 3 años, me di cuenta que la forma como me alimentaba, la forma como cuidaba de algún modo mi cuerpo repercutía en absolutamente todo lo que hacía. Empecé a cambiar hábitos, siempre había hecho mucho deporte, pero pues el deporte por sí solo no es suficiente. Empecé a dejar de consumir algunos alimentos, a consumir otros que necesitaba más, hacer de algún modo deporte de una forma un poco más consciente, a garantizarle ciertas horas de sueño a mi cuerpo. Hace aproximadamente, no sé, unos 2 años, hice como una pausa en mi vida de decir, bueno, ¿cuál es el sentido de mi vida? Creo que lo que he venido haciendo durante todo este tiempo es sobre todo un trabajo de reconexión interior que tiene que ver mucho con educar la mente. Cuando estaba como haciendo cosas con las que no estaba muy convencida o las relaciones sentimentales con las que iba en contra de ellas, insistía, me empezaba a pasar que me empezaba a golpear mucho. Pienso que es como parte de la coherencia del universo con lo que uno está haciendo, como que te dice no, por ahí no es, y empieza a manifestarse en el cuerpo. Ahora, digamos, estoy en una etapa en la que estoy muy, muy activa. Es de los momentos que más activa he estado, desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, porque estoy haciendo lo que me gusta, lo que plenamente deseo. Todo en la vida es un equilibrio, ¿no? Entonces, así como de alguna manera yo mi mente la estoy trabajando para nutrirla, así mismo lo tengo que hacer con mi cuerpo y lo tengo que hacer de muchas formas, a través del ejercicio, del movimiento, conocer yo mi cuerpo, de aprender de mi cuerpo, de entender si en algún momento tengo una enfermedad o me duele algo, por qué me duele, qué fue lo que me pasó, ¿no? Como entender que todo está conectado con todo, ¿no? El ejercicio no solo te hace verte bien, te hace sentirte bien y te hace desarrollar cosas que a veces no las esperas en primera instancia. Entonces te ayuda a desarrollar rutinas, te ayuda a desarrollar disciplina, te ayuda a fijarte metas. El cuidarse desde la alimentación, sí, pero también desde el hacer. Cuando los carros viejos se quedan quietos, si no los mueves, se van a oxidar y se van a perder, pero es lo mismo, es como tu instrumento, hay que afinarlo, hay que tocarlo, movilizarlo, y así mismo también la mente va a empezar a generar nuevas dinámicas. Pasaba que yo hacía mucho deporte, tenía un montón de lesiones, me sentía cansada todo el tiempo, me sentía con sueño, porque estaba haciendo solo una parte. Y al no darle pues la alimentación necesaria al cuerpo, pues claramente tienes consecuencias. Lo primero que uno tiene que hacer es de alguna forma tener una buena relación con la comida. Pasa mucho que hay personas que viven castigándose y eso tampoco es bueno. Uno de los grandes, digamos que errores que cometemos actualmente es sentir culpabilidad, ¿no? Nos sentimos culpables de cualquier antojo, de cualquier cosa que se sale como de lo que es sano, y pues por lo menos a mí eso no me funciona. Esto de las cohibiciones, no soy amiga de ellas. Porque si son un deseo de todo tu cuerpo, ¿por qué no satisfacerlo?
tienes control ni de tus emociones, ni de tus horarios, ni de la forma de algún modo como controlas tu vida, pues al final también lo ves reflejado en tu cuerpo, en tu piel, en tu estado de ánimo, pues porque es un todo. Los pensamientos son ese gran alimento de la mente. Y nosotros mismos podemos decidir qué queremos pensar, ¿no? Es como que nosotros podemos tener un filtro de qué tipo de pensamientos queremos que lleguen a nuestra mente. Viste que cuando las cosas pasan mal todo el día, empiezas mal, con una mala onda, te golpeas, todo te sale mal, se te caen las cosas. Entonces es porque hay unos avisos que como que uno debe abrir las corrientes de su mente y de su espíritu, y su cuerpo las habita. Thank you.